pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. La luz de la vida. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Evangelio de Juan, capítulo 1, versos 4 y 5. Estamos tan acostumbrados a la luz artificial que nos es difícil imaginar un mundo en oscuridad. Farolas en las calles, luces en las casas, nuestras carreteras y nuestros caminos, apenas cae la tarde, están iluminados. La luz nos rodea hasta el punto de que cuando nos encontramos en alguna situación en la que la oscuridad total nos envuelve, nos encontramos incómodos y nerviosos. ¿Pero te has parado a pensar cómo eran estas cosas en los tiempos de Cristo? En aquellos tiempos, la luz artificial nada tenía que ver con lo que hoy entendemos. Los conceptos de las cosas cambian y en ocasiones debiéramos de acomodar un poco nuestro entendimiento al entorno histórico en el que se describieron estas cosas. ¿Cuán significativo debiera de ser para cada uno de nosotros el hecho de ver cómo Cristo es identificado como luz y vida? El hombre que no anda en luz, no tiene la vida. Del mismo modo que en aquellos hombres de los tiempos de Jesús no tenían la posibilidad de continuar con sus actividades una vez llegada la noche, así el hombre no puede tener la posibilidad de acometer los caminos de su vida con una expectativa de éxito si la luz de Cristo no alumbra su camino. La oscuridad de la noche no nos permite ver claramente. En la noche, la penumbra gobierna nuestra visión y todos se tornan sombras difusas, confusas, siluetas que tan solo hacen recordarnos la gran necesidad de luz que hay en nosotros. Nuestras formas de conseguir alumbrar la oscuridad son totalmente limitadas. Lámparas de aceite, velas, luz eléctrica, antorchas, da igual. Cualquier forma de iluminar que el hombre pueda conseguir es caduca, limitada, se consume a sí misma y desaparece. Y cuando esto ocurre, la oscuridad vuelve a reinar. Juan nos habla de una luz que los hombres podemos tener, la luz de Cristo, que no podría ser dominada nunca por la oscuridad, pues es diferente a cualquier otra luz conocida. Es la luz de la vida. Posee vida propia en sí misma y te dará la victoria sobre las tinieblas de una forma definitiva y segura en todos los lugares en los que antes la oscuridad reinaba y limitaba tu vida. Otra vez Jesús les habló diciendo: «Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». Juan capítulo 8, verso 12. Busquemos entonces la cercanía a la persona de Jesús. Busquemos que Él ilumine nuestro caminar. Cristo es la mayor luz que podemos recibir en nuestras vidas. La llegada de Cristo a este mundo fue el principio del tiempo en el que la luz reinará definitivamente sobre la oscuridad. El momento en que las tinieblas dejarán de existir por completo y la luz de la vida lo iluminará
y lo llenará todo por siempre. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios, el Señor, nos iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Libro del Apocalipsis, capítulo 22, verso 5. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.